Valledupar enfrenta el pico alto de la pandemia. Por esta razón, no se cumplirá en la ciudad la reapertura de los diferentes sectores, ni se implementará el aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable establecido por el gobierno nacional en el país a partir de este martes, sino que por el contrario, se extremarán las medidas restrictivas para contener la velocidad del virus. Así lo dejó claro el alcalde Mello Castro, al indicar en su cuenta de Twitter que la reapertura económica en Valledupar y todos los sectores se presentará después de haber superado el pico máximo de contagios. El secretario de Gobierno Luis Enrique Gálvez sostuvo que la administración municipal solicitó al Ministerio de Interior autorización para extender por 15 días más las restricciones de pico y cédula, la operación de restaurantes a través de domicilios, toque de queda y ley seca. Igualmente, ordenó mediante decreto restringir la actividad física al aire libre hasta el 15 de septiembre. El decreto 1168 del presidente de la República dispone que a partir de mañana, 1 de septiembre, se reapertura en gran medida todo el país. Pero en Valledupar nos encontramos en el pico pandémico. En virtud de ello, el alcalde de Valledupar ha solicitado autorización, la cual ya fue emitida por parte del Ministerio del Interior, para imponer medidas restrictivas en el municipio de Valledupar, y es por ello que se ha determinado un decreto que regula del 1 al 15 de septiembre con medidas que ayuden al accionar de las autoridades de salud y a controlar este pico pandémico que se encuentra en pico meseta, que a pesar de ello necesitamos aunar mayores esfuerzos para que podamos salir lo más pronto posible de este pico pandémico y que podamos recuperar la economía y la empleabilidad en Valledupar. De acuerdo con el reporte de la Secretaría Municipal de Salud, a corte de este 30 de agosto, en Valledupar se han registrado 7.789 casos confirmados, de los cuales 190 pacientes fallecieron. Solo este domingo se reportaron 443 nuevos contagios y 11 muertes a causa de la enfermedad. Las medidas que entran a regir a partir de mañana, 1 de septiembre, y hasta el 15 del mismo mes serán: la primera, la imposición del pico y cédula de 2 dígitos para algunas actividades, entre las cuales se encuentra la adquisición de bienes y servicios, la comercialización de productos, es decir, el mercado público, los supermercados, la central de abastos, se acogerán a este pico y cédula. También los servicios financieros se acogen a este pico y cédula. Además de ello, habrán unas medidas restrictivas también para algunas actividades, como por ejemplo la actividad física al aire libre, que se podrá realizar en el municipio de Valledupar de 5:30 a 7:30 de la mañana para personas con edad superior a 18 años y de 5 a 7 de la noche para menores de edad o edades inferiores a los 18 años. Asimismo, los restaurantes prestarán sus servicios única y exclusivamente durante la vigencia del decreto a través de entrega para llevar o plataforma electrónica y servicio a domicilio. Asimismo, también se impone que los hoteles solamente están autorizados en el municipio de Valledupar a prestar servicios de atención al COVID-19 por la emergencia sanitaria. De esta misma manera, se impone en Valledupar restricción horaria a la prestación de servicios de todo establecimiento de comercio hasta las 7 de la noche. A pesar de las cifras y de las medidas implementadas, siguen presentándose hechos de desobediencia social, parrandas, aglomeraciones, gente en las calles, falta de uso de tapabocas y no guardar el distanciamiento social, son algunas de las situaciones que persisten en esta capital. Todavía hay personas que no han asumido con responsabilidad la peligrosidad de la pandemia. Sabemos de la necesidad de algunos que deben salir a buscar el sustento de la familia, pero también existe una indisciplina por parte de algunos ciudadanos que hacen caso omiso a las restricciones de movilidad y de consumo de bebidas alcohólicas. Es hora de reflexionar y cuidarse de este virus que no tiene distingos ni clases sociales, precisó el coronel Jesús de los Reyes, comandante de la policía en el Cesar.
Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.